Tú sabes que los spots en la franja se entregan con bastante antelación. Claro. Y sin embargo, coincide el atentado a la bandera, digamos, con la emisión de un spot en la franja del rechazo, donde se entona con distintos instrumentos en distintas partes de Chile el himno nacional. ¿Ah? Claro. Como si hubiera sido una anticipación increíble de lo que ocurrió. El problema de lo de Valparaíso es que le desarma un esfuerzo de reconciliación con la bandera y con el concepto de unidad nacional y, muy, muy grande por parte de la prueba, para tratar de borrar lo que había hecho la convención respecto. En realidad, ese trabajo empezó con la propia convención. ¿Te acuerdas tú cuando repitieron varias veces el himno nacional en la ceremonia de entrega del texto?